entra a televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. Así es, Edgardo, muchas gracias y muy buenas noches. En algunos países se reporta la muerte de varias personas producto de la combinación letal entre volante y teléfono celular. En Honduras, la policía de tránsito no descarta que alguna de las muertes en las carreteras se deba a esta misma causa. Mientras tanto, psiquiatras aseguran que el uso del teléfono celular ha pasado a ser una adicción. Veamos el reporte. Mientras conducía, decidió tomarse esta fotografía, que posteriormente subió a su Facebook. Esa sería la última decisión de su vida, porque mientras realizaba el proceso, su vehículo impactó contra un árbol, provocándole la muerte de manera instantánea. Este caso se dio en Estados Unidos, pero en nuestro país también se contabilizan accidentes por el uso indebido del teléfono celular. En la Dirección Nacional de Tránsito tenemos registrado más o menos 2.600 accidentes que producen todos los años, y de esos, ¿verdad?, el 30% son a causa del uso del celular en sus diversas manifestaciones, ya sea personas que van hablando por teléfono o personas que van mensajeando y chateando. La Dirección de Tránsito también confirma que de las más de 200.000 infracciones que se cometen anualmente, un 70% se debe al uso indebido del teléfono celular. Pero ¿quiénes cometen en su mayoría los accidentes y también las infracciones producto del mal uso del celular? Son las damas, son las mujeres que en algún sentido están utilizando el celular, ¿verdad?, mientras conducen. Psiquiatras aseguran que en los últimos años el uso de este aparato se ha transformado de una necesidad a una adicción. Hay personas que ahora tienen tanta intensidad hacia el teléfono que cualquier cosa pasa a segundo plano. Están platicando con alguien y pasan a segundo plano. Y el caso de situaciones riesgosas en de que puede morir por el celular, el caso de la persona que usted comentaba de que se tomó una foto, un selfie que se llaman ahora, en que el que se toma fotos solo, entonces la intensidad de estarse tomando fotos y mandándolas con riesgo o sin riesgo en el momento de la toma, con el caso de la persona que se la tomó, que murió. Psiquiatras también afirman que al no tener este aparato, aquellos adictos sufren de abstinencia, que hasta se desencadena en una depresión. Pero esta adicción provoca también daños físicos. Con el uso del celular y los teclados cada vez más pequeños, entonces se inflama uno de sus músculos y provoca el padecimiento de dolor, y un dolor a veces incapacitante en la mano. ¿Cuántas atenciones realizan a nivel privado sobre este tipo de padecimiento, doctor? A nivel privado, la Seguridad Social, a veces unas 5 o 10 personas al mes que tienen dolor y que no saben por qué, se le toma radiografía, las radiografías están normales, pero en realidad es el músculo el que se inflama, uno de los músculos del dedo pulgar. Aquellos que son atrapados conduciendo y utilizando también su teléfono celular se exponen en la primera ocasión a una multa de 600 lempiras, en segunda ocasión a una multa de 900 y en tercera ocasión a la suspensión de su licencia por 3 meses. Edgardo, regreso con usted.